Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a conocer las actividades del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Durante la contingencia sanitaria, el CENTE genera materiales de apoyo pedagógico para maestros, alumnos y padres de familia. Resuelve los requerimientos de los agremiados, principalmente en materia de salud. Permanece vigilante de que se cumplan puntualmente sus pagos y prestaciones y mantiene en redes sociales una campaña de información para contribuir a evitar el contagio del coronavirus. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, en videoconferencia con los dirigentes de las secciones sindicales e integrantes de los órganos nacionales de gobierno del sindicato, subrayó que en estos momentos lo más importante es salvaguardar la salud de todos, e hizo un reconocimiento a los maestros, quienes, desde sus hogares, trabajan para mantener vivo al sistema educativo en esta contingencia, al igual que los padres de familia que han formado un gran equipo con los docentes y los alumnos. Señaló que, para quienes piensan que el cierre de las escuelas significa un receso, se debe recordar que el trabajo se ha multiplicado para los maestros, que en muchísimos casos, con sus propios recursos, siguen al pendiente de sus alumnos a través de Internet o WhatsApp o en el contexto de cada comunidad educativa. Detalló que también se da seguimiento vía Internet a la agenda de salud, educativa, laboral, profesional y sindical. Finalmente, destacó la intensa campaña en redes sociales en apoyo a las acciones preventivas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para demostrar el amor del magisterio con la patria, pues siempre los maestros están con las causas de México. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.